el Señor se ha manifestado en esta gran obra de caridad para esta familia. Gracias a estos hermanos de buena voluntad, siguiendo la palabra del Señor Jesús, dad amor. Porque eso es lo que están haciendo ellos. Ellos no están dando una casa. Ellos no están dando un techo. No. Lo que ellos están dando aquí es amor. Porque fue el amor a su prójimo lo que movió a hacer esta vivienda. Yo me siento grande en este momento porque el Señor me está haciendo ver que todavía hay personas de buen corazón. Que todavía se puede confiar en República Dominicana. Que hay gente que ama a su patria. Que hay gente que ama a su gente. Bendito sea el Señor. Y que Dios bendiga a todos ustedes que han donado esta vivienda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Felices y llorando también con esto. Así que ya hicimos el compromiso frente a nuestros colaboradores. Ahora hacemos el compromiso frente a la comunidad a través de ustedes, de que esto va a seguir siendo un programa sostenible que está llevado por empleados de la clínica, por los mismos funcionarios encargado de mantenimiento, de recursos humanos, y que está dirigido por la nueva generación, Ania. Ania, ¿cómo? Ania es la encargada de buscar junto con Marisol y establecer
la organización para seleccionar, vamos a sacar cada año dos o tres viviendas para adecuarlas. Esta fue la que más nos impactó cuando la vimos, y por eso se hizo totalmente nueva. De ahora en adelante, probablemente lo que se hagan son intervenciones bastante buenas para ponerlas a este mismo nivel. Hay que valorarlo tomando en cuenta las raíces. Esa actitud de ustedes no viene vacía, viene de una trayectoria que fue forjada con Chichi, con Doñana, de hace más de 50 años. Y yo creo que ustedes han sido realmente los más fieles seguidores de esa conducta humanitaria que han presentado con sus empleados y con todo Puerto Plata. El Grupo Médico Doctor Bonigal siga creciendo, y que la medicina, ustedes puedan garantizar que aquí se hace de todo. Como se ha dicho siempre, yo Chichi fue el primero que comenzó con ese eslogan, que ya no se usa, pero es verdad. Ya no hay que ir a Santiago para jugar.